Hola, amiga, nos ha salvado. Estamos agradecidos. ¿Qué dijeron, amigos? Baby Yoda. No, amiguitos, soy yo, el Dream Pop. Y el día de hoy, amigos, estoy muy contento y muy ansioso porque el día de hoy vamos a ser al mejor compañero de Woody. ¿Cómo vamos a dejar a Woody? Sí, su fiel astronauta. Pues miren, desde este lado ya tenemos listo a vos, amigos. Sí, el día de hoy tenemos esta piñata nuevamente. Amigos, pues bueno, ahora sí comencemos con esta piñata de Buzz Lightyear antes de que me lleve la garra. Bueno, amiguitas, pues vamos a ocupar primeramente el cuerpo que ya le habías enseñado el señor productor el miércoles pasado. A la gente que no vio ese video, igual va a estar apareciendo en la cajita de ahí arribita. Le pican a la I y ahí nos va a llevar al video de cómo hacer el cuerpo de puro cartón y sin nada de periódico, amigos, para una piñata como la nuestra, que también va a ser un Buzz Lightyear articulado. Y claro, para decorar vamos a ocupar papel crepe en tono blanco, negro, morado, verde, limón. Y también vamos a ocupar para decoración hojas de todo, de varios tonos. Pero en esta ocasión tengo blanco, verde, azul, rojo, café. Y también vamos a ocupar una cartulina fosforescente, de esa donde apuntan pollos locas en 50 pesos y todas las cosas de oferta. Y también vamos a ocupar cartulina blanca. Y vamos a ocupar foamy diamantado. En este caso tengo una pedacera, pero pues nos va a servir. Y claro, está, amigos, nuestros materiales de guerra. Bueno, amiguitos, ahora sí comenzamos con esta piñata de Buzz Lightyear. Y para eso vamos a agarrar el cuerpo. Que, amigos, ya les había comentado que este cuerpo ya lo hizo el señor productor. Ahora sí que el miércoles pasado, a la gente que no lo vio, vayan a verlo porque les va a echar. Ay, amigos, las grandes motos aquí en el espacio andan todavía. Pero bueno, amigos, ahí no estoy en el espacio del señor productor. ¿Cómo estaba? Bien, ¿y tú? Yo muy bien, señor productor. Míreme, entre la vida y la muerte, me lleva la garra y me lleva. No, estoy en Pizza Planet, ¿verdad? Sí. Ay, no, señor productor, les digo, cuando apenas te quieren llevar, pero se va Woody con el malo, que era el otro, en el video pasado. Bueno, nuevamente malos, dice usted. Pero bueno, vamos, ya moví un poquito la mesa y ahora sí vamos a empezar. Para eso vamos a ocupar con nuestro tono salmón, que no traje casualmente, señor productor. No trajiste salmón. No traje salmón, ¿cómo le voy a borrar la cabeza? Y yo no puedo ir por mi dedo porque me está agarrando la garra. Pues deténlo un segundo. Bueno, mientras yo les platico, mientras va por papel crepe salmón. Amigos, ¿cuándo habían visto esto? Que el señor productor es el que fuera por las testas. Bueno, mientras le bloqueo, miren, aquí está la piñata de Buzz Lightyear y ahí está la garra, amigos, la temible garra. Muchas gracias, señor productor. Venga, me debes 500. No, hombre. Bueno, vamos a tomar nuestro papel crepe que no nos trajeron completo. Y vamos a ver cuánto es lo que vamos a ocupar para nuestro Buzz Lightyear. Y para eso, ¿le gusta cómo lo pronunció? ¿Qué? Buzz Lightyear. Oh, my goodness. Oh, my friend. You speak English? Ya andamos a punto. Donald Trump. Ah, ya no es Donald Trump, ¿verdad? No, Joe es Biden. ¿Biden o Biden? Ya, danos la visa. Ya vamos para allá a hacer piñatas y a ganar el dólar. Ay, no, pero sin crepe, ¿verdad? Ay, no, mejor aquí me quedo. Pobrecitas, los amigos piñateros que nos venden de Estados Unidos, que dicen que nunca encuentran los tonos de papel. ¿Será muy ilegal llevarnos papel aquí, de aquí a allá? No sé. Opa, teníamos que pagar. Si tenemos que pagar algo. Me imagino algo. Que sí, no toda la vida es reversión, como grabar en el vehículo, señor productor. No todo es ilegal como en tu vida, dime. Ay, sí, ahora, ¿qué sigue? ¿Nada como vagabundo, señor productor? Ay, yo, señor productor. Ah, ¿yo puedo mover la garra? Usted puede mover lo que usted quiera. Yo no sabía. Si usted tiene el botón para el humo. Nunca lo usa, pero ahí tiene el botón para el humo. ¿Dónde está la máquina? Ahí está. ¿Dónde? Ahí, yo no la veo. Y la máquina de soft, ahí arriba. ¿Dónde está? ¿No la veo? ¿Usted la ve en Popper cuando la ven? Digan, no, está la máquina de esta canción. ¿Ah, ves? Bueno, abrimos una piñata vaqué, señor productor. Ya que la tenemos pegada de los lados, vamos a pegar en la parte de arriba. Amigos, acuérdense de tirar muy bien su papel, pues para que se pueda mover. La pegamos y aseguramos de acá arriba con un cuanto de silicón. Que ya volvió la pistola, amigos. La gente dice que, ay, ¿dónde está la pistola? La famosa pistola. La famosa pistola de Estado México. Y la vamos a ahorcar.
metiéndolo hacia arriba. No sé si alcanzan a notar. O sea, está así y lo meten hacia arriba. Es por eso es muy importante que lo hagan con papel crepé. Si lo hacen con china, pues no les va a salir porque el papel de china se arruga solamente y no toma la forma. Eso es lo que nos ayuda del papel crepé con las crepes. Y vamos a forrarle su cuello. Que igual pues lo vamos a forrar de otro tono porque nuestro amigo Buzz Lightyear trae su traje espacial. Que pues es color morado. Morrado. Entonces le pegamos así. Y ahora vamos a forrarle su cabecita. Para eso, amigos, déjenme lo bajo un poquito más para que no el señor productor no esté con la mano levantada, no se vaya a cansar. Hasta ahorita piensas en mí. En todo piso. Después de un año y medio. Ay, ahora vamos a medir cuánto es lo que mide nuestro Buzz Lightyear. Pero primero vamos a empezar por la parte de acá arriba, de la parte de atrás. Medimos cuánto es y lo vamos a recortar. Recortamos y vamos a pegar. Vamos a centrar, les digo que sea la mitad. A ver, ustedes ahí me van diciendo, amigos, porque hay veces que yo no puedo ver por estar aquí. Ahí está más centrado, más o menos, señor productor. Sí. Oye, es que hay veces que ni veo, señor productor. La otra vez andaba dejando chaleco de Woody para Ocrilujo, se le había puesto la chilindrina. No se notaba, Edwin. No, ay, no, yo estaba muy de octacabella que lo vi. Pero pues no. Es que es muy difícil hacer piñatas y estar en una cámara y luego con luces. Ya sé. No, güey, yo también he vivido lo tuyo. No es fácil, amigos. No es fácil, amigos. Pero pues miren, aquí andamos. ¿Queremos jugarle al blogger? Aquí andamos. Si se comunica, ahí vamos. Entonces vamos a pegarle. Ríase, señor productor. Ya nomás eso nos. Es que me quedé pensando. Ya nomás eso nos falta hacer. ¿Bloguear? Ya casi. Ya tenemos. Amigos, ya casi tenemos contenido todos los días en Edripop. ¿Y esto es Badabun? Ustedes lo pidieron, ¿eh? Así es. Es Badapop. Se va a llamar. ¿Quieren ser talento Badapop? Venga. Bragio. Vamos a hacer Atrapando Infieles. ¿Qué le parece, señor productor? Me encanta. Yo me encantaría ir a preguntar, a revisar celulares. De por sí me encanta revisar celulares. Imagínate. Entonces, imagínate que sea un éxito en YouTube ir a revisar celulares. Qué fantasía. Ahora vamos a forrar. Y me quedó chueco, amigos, ¿sí? No. Sí, no quedó igual. Mire, ay, señor productor. Tantos ojos no puedes ver. ¿Eh? Con tantos ojos no puedes ver. Ya sé, señor productor. Perdóneme, es que ocupo lentes. ¿Te imaginas cuántos lentes ocupo? Verdaderamente. Ay, no, señor productor, no me dijo. Usted me dijo que ya estaba. No, está bien. Ponle otro pedacito acá. Bueno, entonces no estaba bien. Bueno, amigos, antes de que me lleve la garra, déjenles sigo. Vamos a medir cuánto es lo que mide del lado de enfrente. Vamos a recortar y vamos a hacer una pequeña, pues, como careta. La que no tenemos que tener, no tenemos que tener careta, vamos a hacerle una careta. Entonces, para eso, vamos a ver cuánto es lo que va a medir para acá y cuánto es lo que vamos a ocupar de su cara. Al menos yo así lo hago. Vamos a cortar como una pequeña máscara para nuestro voz. Y más o menos vamos a medir. Es un más o menos. A ver, no, todavía le falta más barbilla. Ay, amigos, los grandes perritos andan acá en pizza. Creo que llegó un extraterrestre. Yo soy un extraterrestre. Por eso. Están asustados, dijo esto. Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando el ricachá, ricachá, ricachá. Cha-cha-cha. No, el ricachá. No, es cha-cha-cha. Sí, usted me va a decir si la villa era dorada de Woody. Sí. Ay, amigo, ya sé. Y vi muchos comentarios de que era dorada. Ya vi, me decían. No, pero ya bloqueé a todas esas personas que me dijeron que dorada. hasta luego, Monchi. Hasta luego, descanse, paz. Vamos a colocar nuestro. No se crean, amigos, yo no sé qué es lo que está bloqueando. Vamos a centrar. Qué raro. Nuestra cara. Usted. Yo no bloqueo a nadie. Usted. Para empezar, ni soy nada de tu canal. O sea, claro que estás. No tengo administrador. A saludos a Chivaldo, el señor productor dijo. No, yo no lo bloqueé. Bueno, ya que tenemos enfrente su carita, vamos a estirarlo. O sí, nunca lo sabremos. Y vamos a pegar, ya que tenemos una vez su carita enfrente. Entonces, estiramos y vamos a empezar a pegar. Siempre les digo que hay que poner todos los pliegues o los donde estén pegados en la parte de atrás para que sea lo menos posible. Entonces lo vamos a poner. Y en este caso el señor productor, pues por acá le hizo otro hoyo y se puede conectar los dulces hasta abajo, ¿verdad, señor productor? Son de tres hoyos estas piñatas. Tres hoyos, imagínense cuántos ha visto oso. Oso. Eso, señor productor. Eso. Hasta me trabé de la emoción. Sí. Entonces, jalamos todo el crepé y lo metemos al hoyito. Ahí lo tenemos. Ahora, ya que lo tenemos así, déjenlo seguro de acá y vamos a estirar así mismo. Oh, sí. Y vamos a recortar una tirita más
para su cuello. Entonces recortamos y vamos a empezar a pegar. Hay que pegar siempre el lado de atrás donde no se vea y empezamos a estirar. Pues para ponerle su traje de astronauta, lleva a nuestro amigo Buzz Lightyear. Ay, qué bonito. ¿Cómo le decía? No le dicen Buzz, ¿verdad? Buzz. ¿Cómo lo conocía usted como el de niño? Toy Story, todos los dicen Toy Story. Como las mamás se dan todo. Toy Story, el astronauta. El astronauta y Toy Story. Y Toy Story, el vaquero. ¿Y usted cuál es su favorito de Toy Story? ¿Le gusta más Buzz Lightyear? Woody. A mí me gusta más Buzz. ¿Sí? Sí, yo soy más tiempo. Yo como les platiqué hace mucho, bueno, no hace mucho, sino en un podcast pasado. Ajá. Por eso le agarré mucho cariño a Woody. Y me gustó mucho Woody. Ah, por la piñata. Ajá. De hecho, eso pasó el... No, eso tan y pasa. No te hagas bolas, mejor di que no, pasará. Pero va a pasar pronto en un podcast. Amigos, ¿qué tal? ¿Les está gustando los podcasts que estamos haciendo los días sábados? Espero que les haya gustado mucho porque pues vi que tenía mucha respuesta positiva, entonces lo vamos a seguir haciendo. Así es. Como Chente Fernández, mientras ustedes no dejen de dejar su like, no dejaremos de abogar. Entonces ya que lo tenemos así, ahora lo voy a subir arriba porque vamos a forrar el cuerpecito. Para eso vamos a tomar nuestro papel blanco y vamos a ver cuánto nos ocupamos. Amigos, está súper fácil forrar eso porque pues es una forma muy sencilla, no hay mucho pierde para forrar, señor productor, así que qué bonito. Sí. Qué maravilla. Y vamos a pegar por la parte de espalda solamente. Pegamos y aseguramos con silicona. Pegamos y aseguramos. Ahora vamos a estirar. Vamos a estirar muy bien. Y esperamos, le colocamos silicón y lo pegamos igual por la parte de atrás de esto siempre. Esperamos a que seque y ahora vamos a empezar a bajar esto. Entonces déjenme lo acomodo un poquito. Y empezamos a bajar esto. Le colocamos silicón. Y pegamos. Y vamos esperando hasta que seque. Le colocamos silicón alrededor de todo el cuello. Igual ahorita le vamos a poner otro pedacito morado que lleva Buzz Lightyear porque lleva pues prácticamente esto de abajo. Está muy raro Buzz Lightyear, ¿cómo será? Yo eso descubrí hace poco. Pero que tenía algo morado, como que tiene como una sudadera morada. Sí, pero ¿Buzz Lightyear será humano? Eso siempre he tenido dudas yo. No sé, hay que preguntarle. Mire, llámale por teléfono. Ajá, ahorita le llamo. Con el pedacito que nos sobró de la cara, vamos a tomarlo y vamos a recortarlo para hacer como pues un óvalo. Y vamos a hacer un círculo donde quepa nuestro cuello de nuestra piñata. Medimos y cortamos para abrirlo. Ya que lo tenemos así, amigos, lo vamos a pasar por su cuello. En este caso, ahí está. Lo centramos, déjenmelo, lo seco muy bien para que lo puedan ver bien. Ahí está. Lo centramos y lo pegamos. Y ahora sí ya lo pegamos todo. Colocamos el silicón y pegamos. Y ya que lo tenemos así, lo vamos a pegar por todos los lados de nuestro cuello. Pues para que quede muy bien fijo, amigos. Esto es, como dice el señor productor, es como parte de su traje. Pues yo siento que es como su ropa interior, ¿no? Que será así, señor productor. Es como una camisa. Es como si fuera un traje de neopreno. Ajá. Como los buzos. Ándele, sí. Es como una protección aparte, pero es color morado. Ajá. Pues es un juguete de gay. Yo les pensaba que vos vayas a tener el cabello morado. Ya después vi que era un traje. ¿De cómo crees? Sí, yo sí pensaba que tenía el pelo morado. Dije, qué bonito. Ahora vamos a aventar todo lo que nos sobra para la parte de acá abajo. Qué inclusivo, dijiste. Sí, dije, pelo morado. Dije, ya me ganó Buzz Lightyear desde el 1900. No me acuerdo cuándo. 95, cuando se estrenó la primera película. 95. Ajá. Yo tenía un año cuando se estrenó la primera. ¿Y usted cuándo nació? Nací. Nacieron todas las flores, señor productor. Así es. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Los ruiseñores. Entonces, pegamos por la parte de acá. Y listo. Ahí tenemos, ya prácticamente tenemos forrado el cuerpecito. ¿Qué? Lleva 13 minutos y ya voy a acabarla. No te hagas detalles. Pero ya casi, ¿no? Ese es el más detallado de los dos, ¿no? Woody es como... Ay, no sé. Siento no, que este es más detallado. Woody es más detallado que el gorro. Siento que este es más detallado. A ver, ¿no le vas a poner el casco? ¿Qué? ¿Cómo se lo haría? Yo me acuerdo muy icónico que una vez acompañé a un señor que tenía una dulcería por mi casa. Y me llevaron porque yo tenía la figurita de Buzz Lightyear. Y me llevaron porque iban a hacer una piñata y le pusieron una bolsa. Ah, ¿y se veía bien? Una bolsa y le inflaron. Pues no,
mío. Pero pues el chiste, yo estaba bien emocionado de niño. Ajá. Pero ustedes le ponen, ¿cómo le pondrían el casco a Buzz Lightyear? Sabes que yo tengo una idea, pero no sé si la puedo decir. Le vamos a cortar aquí para hacerle su, su parte negrita que lleva el boss. Cortamos y pegamos a la 50 de la siguiente. No, ya se me olvidó. Antes que eso deje, vamos a cortar otra tirita. No, es que luego se me olvida, señor productor. No, sí, porque luego los papers no. Sí, luego. Tienes razón. Lo partimos a la mitad y Woody, bueno, pues digo traumado con Woody, señor productor, con su vida dorada. Vos lleva una, como unas diagonales aquí, no sé por qué, por alguna extraña razón, lleva unas diagonales aquí, no sé si las ha visto. Sí. Abajo de su traje. Muchas veces ni se ve, pero pues miren, hay que ponérselas. Vamos a ponerle, lleva como un cruzadito, no sé, es parte de su armadura. Ahorita lo van a, lo están viendo muy, muy rascuacho, pero ahorita va a agarrar forma nuestro boss, amigos. No se me chupan. Ahora sí, cuéntanos, ¿cómo les sugeriría poner el casco a vos? Yo tengo la idea que si luego con el papel... ¿Celoseda? ¿Mantequilla? No. El que envuelve los regalos, se me fue, celofán. ¿Celofán? Ajá, y pegamento blanco, o sea, le dan una capa. Siento que se vería opaco, sí, pero saldría el casco. Sí, yo mejor pongan una pecera. Porque una vez me encargó una arenita. ¿Y pensó? Y pensé, ¿y cómo hago arenita? Y dije, ah, la hago así. Y en mi mente tiene lógica, pero no sé, al... porque es una cosa pensarlo y otra cosa es hacer. Yo creo que no funciona. No, yo creo que sí. No, siento que, bueno, sí que se va a quedar opaco. Es muy difícil hacer algo que no se vayan a lastimar los niños. Porque pues le ponen una pecera. Pero imagínense, uh-huh. al primer palazo ya se cortaron tantos niños. Yo eres más sencillo porque ya venden así globos. Ya, transparente. Ah, uh-huh. ¿Es un globo transparente? Sí. ¿Vamos por uno? Okay. Ahí sí. Vamos, no, así vestido de... Llévanos con tu líder, le voy a decir. Ya que vamos así, vamos a colocarle una tira y nos llevan con Tona, ¿va? Saludos, Tona, nos estás viendo. Saludos, Tona. O Samuel, de papelería Samuel, acá arriba también. Tu mejor papelería, dices. Sí, las dos. Las dos, se sabe que sí. Ahora, vamos a colocarle un cinta negro. No te peleen. Y le vamos a colocar este como cinto negro. Esto es como su gusanito que tiene en esta parte... Es como unas tripitas, ¿sabes? Es como si fueran... Como el gusanito, el... Es un tubo de lavadora. No, es como el gusanito del dulce. De Lucas. Ajá. Ah, sí que le gusta el gusanito. ¿Quién? Usted en la segunda. Ah, sí, me encanta. Le gustaron los gusanitos y todo. El de Lucas. Ajá. Bueno, ya que está así, amiguito, es de Lucas. Luego mira. Sí, no, hombre, porque los popros son muy imaginativos. Ya sé. Le vamos a colocar su armadura. Para eso, amigos, primero vamos a reservar. Vamos a reservar un poquito. Y primero, amigos, lo que yo hago, le coloco, corto una tira. Una tira sencilla de unos 2 centímetros más o menos. Y después dejen corto otra. Eso es para hacerle como una especie de cinturón, yo le llamaría. Pero pues es para solamente marcar el gusanito. Le colocamos silicón y empezamos a colocársela. Este va por primero por arriba de lo negro. A la mitad, como para tapar y que quede un poquito más prolijo. A mí siempre me ha gustado hacerlo con cartulina fosforescente, señor doctor. Usted, bueno, se ha hecho muchos vos también, me imagino. Ajá. Pero a mí antes eran de los que más me gustaban, fíjese. ¿Hacer? Sí, me gustaba hacer porque es muy llamativo el morado con el verde. Aparte es verde limón, nuestro sí, color favorito. Y es mi color favorito. Entonces colocamos y cerramos. Luego creo que la combinación de colores queda perfecta como cuando haces a Ana. Sí, o sea, Ana tiene unos colores tan bonitos, hasta a veces, pero la piden más a Elsa, lamentablemente. Elsa está muy bonito su vestido, pero los colores combinan bien padre, la verdad. Sí, igual que el boss, sus colores combinan muy padre. Y ahora vamos a hacer este corte. Hacemos una diagonal así, otra diagonal así, otra así, otra así, y ya seguimos. ¿Qué? Más despacio, bro. Miren, ya tenemos parte de su cinturón. Entonces colocamos y vamos a entrar en la parte de enfrente. Y esta va sobre lo negro. Y pegamos. Igual ustedes, si no tienen cartulina, pueden hacerlo con foamy o con hojas, simplemente con hojas. Yo también cuando son sencillas lo hago con hojas. Ya cuando es de la más elaborada, pues ya le meto un poquito más de ganas. Y ahora vamos a hacer su armadura, amigos. Para eso vamos a doblarla de esta forma. Doblamos y vamos a ver cuánto es lo que va a ser la parte de enfrente.
Yo así la hago, doblamos y aquí es donde va a ir nuestro cuello. Es el señor Rupert, más despacio, ¿verdad? Bueno, ¡ay! Son tan ágiles tus movimientos que la cámara se desenfoca. Sí, es que soy como un ninja. Uh-huh. Bueno, ya que la tenemos así, amigos, vamos a recortar unas diagonales así para darle un poquito más de hombrura a nuestro Buzz Lightyear. Entonces, recortamos así. ¿Qué bonitas tijeras? ¿Qué te las dio? ¿Usted? ¿A poco? Dice, no me enteré que me te las dieron. Y ahora con esta misma diagonal que hicimos, vamos a cortar del otro lado para que nos quede exactamente igual. Entonces, recortamos. Y vamos a hacer exactamente lo mismo, pero del lado de atrás. Entonces, marcamos nuestras diagonales. Y esto nos va a ayudar a que todos nuestros cortes sean igual. ¿Está al revés, no? Igual. ¿Eh? ¿Es al revés? Sí. ¡Ay, señor productor! Tienes razón, yo estoy bien entretenido. Dice ahí. Eso me ayuda a no tener errores. Y de ya no. Sí, así está el del lado del blanco. Ah, sí. Ay, no, es al revés. No, así estaba bien, pero bueno, le voy a poner el otro para que no se... Así está. Sea bien. Más ilustrativo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, así y nos vamos cortando. Y ahora esta misma del otro lado. Tienes razón, ya le va a regar, señor productor. Sí. Y eso que nomás compré una cartulina. Y ya no hay en tu papelería estrella. No, no. Ah, en Pizza Planet estamos. La mejor papelería, dijiste. Mm-hmm. Ya no había. Bueno, ahora ya que la tenemos así, le vamos a hacer otro círculo por aquí. Y tornasillo, porque... tengo muchas, pero no. No, tornada, ya no más. Pero pues yo tengo muchas. ¿Cómo que no? No, ya fue. Entonces, vamos a doblar aquí la mitad. Y justo la mitad vamos a hacer el círculo. Es goma, queremos a todas las papelerías. A todas. Mm-hmm. Menos la de Betania. Ya descubrí. La de Betsaida. Entonces vamos a ver cuánto es lo que nos hace falta y vamos a dejarlo un poquitín más, amigos. Déjenmelo, abro bien. Ahí está. Vamos a hacer el cuello y ahora vamos a tener que cortarlo de un lado. Entonces, ahora sí, sacamos por este lado, medimos y ahí tenemos. Entonces lo pegamos de este lado, pero primero hay que decorarlo, ya que vemos que si nos queda, vamos a decorarlo, ¿vale? Entonces, vamos a hacer para esto, vamos a cortar unos botoncitos, señor productor, así una vez. Muy bien. Otra vez va a haber focus, señor productor, porque sí, no me... Sí, o te vas a tener que hacer el blog. Ajá, me va a tocar hacer el blog, pero bueno, vamos a empezar con los botoncitos. Para esto, amigos, Buzz Lightyear lleva botones rojos, azules y verdes. Vamos a cortar como una especie de salchichita. Es como una especie de un tic-tac, yo le diría. Entonces cortamos tres. Los tres de una sola. Y vamos a recortar como si fuera una especie de salchichita. Pueden hacer para los botones de voz. Y ya que los tenemos así, los vamos a colocar en foamy del respectivo color. Por eso les dije que yo tenía este como tipo retazo. Amigos, porque hay que... Qué difícil que los personajes masculinos no les podemos poner tanto brillo. Y yo, claro que les pongo. Así fue a full, le pongo ojos. Ojos de color diamantado. Siempre le tengo que poner algo de foamy diamantado. Y vamos a recortar alrededor de cada uno de nuestros botoncitos. Igual ahorita que acabe con esto, para que el video no dure un año. Porque, amigos, el video anterior del hoodie, ¿cuántos años no duró, señor productor? ¿Que nos hizo noche? Ya sé. Entonces, para que esto no dure mucho, ahorita que ventaje estos pasos, regreso con ustedes. ¿Sale y vale? Va. Volvemos. Voy a enfocar un ojo grande. Déjese la papadeo. Cuic, 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 cuic. Volvimos, amigos. Bueno, ya recortamos todos nuestros botoncitos y también me adelanté. Hice este letrerito de Lightyear, señor productor. ¿Qué significa Lightyear? ¿Qué es Lightyear? ¿Vos Lightyear? ¿Qué significa? Luz en la eternidad. Oh. Porque ya eres año, Light es luz. Como el infinito más allá, se dice. Ajá. Wow, señor productor. Bueno, ahora que tenemos eso, vamos a hacer también su botón, porque recuerden que lleva un botón. Entonces vamos a tomar crepe rojo y vamos a hacer un pequeño nidito para hacer su botón, para que tenga un poquito más de realce. Y vamos a empezar a agarrar todo el crepe y lo pasamos por acá, para acá, para acá. Acá, por acá, para hacer su nidito. Igual, amigos, recuerden que el señor productor nos dio la técnica de cómo... Oh, ¿te acuerdas de esa técnica? Oh, claro que la recuerdo, señor productor. ¿Cómo lo había recordado? Se me hizo hacer, ¿sabes cuántas estrellas con unos árboles? Espero que haya aprendido bien. Fuiste el sensei, fuiste
Ok, le voy a aprender esa técnica. Ah, sí. ¿Cuánto tiempo no fui? Uh-huh. Ay, pero miren, no sé si esta no está tan buena. Está medio chueca, pero bueno, esa es la idea. Ya que tenemos nuestro ¿a poco? Mm-hmm. Va a chocar el botón. ¿Eh? Va a chocar el botón. Ay, señor productor, no empiece. No empieces, por favor, que mire. No, que aprendiste muy bien. Sí, prendí, pero mire, se me mojó mi cinta. Ah, bueno, te la perdono. Bueno, voy a intentar otra vez. Ay, no, señor productor. No, encima estoy conectada a una garra. Me llevo la garra cada cierto tiempo. Mm. Estoy maquillado, no sé con cuáles de mis ojos verdes. Mi trasplante de ojos. Bueno, así me sentía con la Catrina y usted fue muy duro. Ay, bueno. He sido muy duro con usted, mi productor. Lo estoy midiendo con la misma vara que usted me midió. Bueno, ya que la tenemos así, bueno, luego hablamos de usted. No se crea, señor productor. Ya tenemos esto. Ahora falta su símbolo de acá. Ya se me andaba olvidando. Entonces, vamos a recortar. Vamos a recortar como una... Vamos a hacer una diagonal, otra diagonal. Y es lo que vamos a pegar aquí, que va a ser su escudo de guardián espacial. Vamos a sacar. Vamos a sacar un plumón, señor. ¿Sabías que era un cohete? Sí, sí sé que es un cohete con alas. Yo pensaba que era un pájaro. ¿A poco? Vamos a hacer esta forma. A mí siempre me gusta dibujar la mitad. Ya que la tenemos así la mitad, la dibujamos. ¿Usted qué dice? ¿Es un elote con chile? No, señor productor. ¿Pensé con una bala? No, le ponemos esto y ahí está su desta. Ahora vamos a sacar esto. Y sacamos esto. Y ahora vamos a hacer unas pequeñas aletitas así, que son como unas alas que lleva el cohete por alguna extraña razón. Entonces sacamos y dibujamos. Y dibujamos. Y aquí le ponemos una pequeña ventanita. La ventanita del amor se me cegó. Pensé que era un minion muerto. Ay, señor productor, entiendo. Un elote espacial. Bueno, pero la hice un poquito más grande porque le voy a poner... La voy a dejar un poquito más chiquita porque le vamos a poner un pedacito de foamy diamantado. ¿Más foamy diamantado? Claro, aquí no vamos a comer foamy diamantado. Va a ser Buzz Lightyear foamy diamantado. Se ve mal. Buzz Lightyear. Articulado. Articulado foamy diamantado. Con exceso de foamy diamantado. Entonces, ahora vamos porque a porque parece poner... un espacio, dices, las estrellitas del foam. Y ahora vamos a recortar. Porque les digo que es lo bonito de los personajes de niñas que le puedes poner un montón de brillo y a los de niño. No se puede. Ah, pero antes de eso, vamos a recortarle. Del lado de enfrente, amigos, vamos a hacer este. Vamos a hacer un pequeño corte como si fuéramos a hacer un corazón, así. Porque lo lleva como un poco como redondeado. Ya como oh, cierto. Entonces, es su pechera, señor productor. Ahora vamos a primeramente a pegar exactamente a la mitad su de este de su escudo. Después vamos a pegar los botones. Pegamos. Ay, vos la jersey tiene colorido, me encanta. Pues te digo que la comencé de colores son muy padre. Y vamos a colocarle el otro botón, ya el verde por último. Ya que lo tenemos así, vamos a colocarle el letrerito de Ledger. Y lo hice simplemente con una... Ay, no, hay que ponerle foamy diamantado. Para que me acuerde que tengo dorado. Tienes razón. Sí. Si ya estamos aquí... Ay, no. Me lleva la garra, señor Víctor. Cuidado. La garra. Vamos a ponerle ya. Todo lleva foamy diamantado. Por eso les digo que guarden muy bien sus cachitos de foamy diamantado. No los tiren, amigos. Guarden una cajita. Y le da un toque personal. Muy bonito. Muy bonito. Entonces pegamos el ledger. Y a ver, déjame ver si tengo más rojo. ¿No tienen tres más rojos? Ah, sí, acá tengo un pedacito. Creo que por aquí nos puede caer el botón. Ah, no nos cabe. Bueno, por eso digo que este no hay que ponerle foamy diamantado. Bueno, colocamos... alrededor. No, sí, ya no lo quiero hacer caminar porque tiene que pasar sabe cuántos años luz. Sí. De la papelería. Entonces pegamos el botoncito y... ¿Con tona nuestros favoritos? Y papelería elástica. No, ¿elástica? No, elástica. Ay, no, ya pues sí. Sí. Sobre elástico, como el pañal. Ay, no, señor productor. No, Samuel, ya no nos va a hacer descuento. ¿Sí? No. No voy a abrir el domingo cuando le esté tocando. Déjenlo voltear un poquito para... Ahí está. Ya que lo tenemos ahí a la mitad, vamos a pegarle silicón. Yo, a mí me gusta pegarlo. Agarrarlo bien de arriba. No, déjenlo pegar primero de acá abajo. Ya vi que primero de acá, porque si no, no. Esperamos a que se... ¡Ay, amigo! ¿Cómo no tengo muchas manos en vez de muchos ojos, señor productor? Qué suerte tienen algunos.
Pero tú no puedes ver todo. Ya sé, puedo ver más de lo evidente. El presente y el futuro. Mm-hmm. Espérame, esto lo tengo. Ahora, si ves, se lo pego. Ya lo tengo extendido. Mm-hmm. Hacer piñatas se debe considerar como un deporte extremo. Mm-hmm. Así, doctor, ¿cuántos piñatas nos ha tocado hacer así? Que tenga que... Toda mi vida. Que todas. Toda mi vida. Que tenga que batallar, ¿verdad? Sí. No, no, no piden piñatas sencillas, no. Es que como saben, yo trabajo sentado. Y a mí yo no me gusta trabajar en lazo porque se me mueven bastante, como podemos ver. Ay, no, pero acostada. Yo la trabajo acostada. Por lo menos no se me mueve. Vamos a hacerle cama, vamos a hacer eso. Y ahora sí, vamos a acostarle. Ya que estaba teniendo ahí. Ajá. Por eso digo que es que este, como no tiene manitas ahorita, pues es difícil manobrearla. Sí, es una pequeña salchicha. Ajá, es coctelera. Ya que la tenemos así, vamos a recortarle la otra, la pechera, y vamos a juntarla. Oh. Vamos a juntarla. Y ustedes ya gustan si la engrapan o si la pegan, pero vamos a cortar así en diagonal. ¿En diagonal, verdad? Y ahora más recortamos este excedente y vamos a hacer lo mismo del otro lado para, pues, ya que quede más bien sujeta nuestra pechera. Igual, en diagonal le colocamos un poquito de silicón. Ay, ¿qué haces aquí? Dice. No, ¿qué haces aquí? Cuando vos ayer te encontró con su... ¿Con Goody? Con su clon en la 2. Ah, tienes razón. ¿Cuál será quién? Dice, oye, ¿tú qué haces aquí? Ah, de veras, yo no tenía llamado el día de hoy. Y se fue. Se fue. Dice, yo no tenía llamado el día de hoy. Entonces... ¿Te acuerdas de una película? Sí, sí me acuerdo. Pues el 7 me las daba todos los días, señor productor, todo. Pues tienes razón. ¿Cómo no me lo voy a acordar? Pero digo que casi no me gustaban, pero pues sí las veía. ¿Cuál te gustaba más de las 4? ¿De las 4? Es que a mí sí me gustó la última. Ay, pues es el único, porque... Pues ya sé, bueno, cuando estaban hablando con Ever la otra vez de que nadie le había gustado esa película, yo, ay, a mí sí me gustó. Pero me dio vergüenza hablar, dije, ay, no. Bueno. ¿Para qué causa problemas? ¿Para qué? Dije, ¿para qué cause conflictos? Entonces, pegamos. Y esperamos a que seque. Y ya casi terminé nuestro cuerpo. Ahora vamos a ir por sus brazos, amigos. Que si recuerdan bien, al inicio, nuestro Buzz Lightyear, vamos a ir con esa tendencia de hacer los articulados que tanto les gustó y les voló la cabeza y la peluquita. Volaron las peluquitas. Uh-huh. Pues vamos a hacer ahora este Buzz Lightyear articulado también, amigos. Entonces ya tenemos el cuerpo base. Ay, ¿no vamos a hacerle sus alas? No. Vamos a hacerlas. Vamos por sus piernas. Para eso vamos al final. Al final. Uh-huh. Para eso vamos a recortar un pedazo de papel crepe, como hicimos con el otro Woody. Vamos a recortar de largo suficiente, amigos. No les podía dar medidas porque es dependiendo, pues, del tamaño que salga su base, ¿verdad? Sí. Entonces, ya que tenemos así, vamos a hacer sus perlitas igual que las de Woody. Pero en esta ocasión va a tener una pequeña jiribilla. Porque el día de hoy la vamos a hacer como en forma de campana, porque Buzz Lightyear tiene sus patitas... Pues como si tuviera un pantalón de los 80. Uh-huh. Entonces vamos a doblar esto de forma... Aquí rápido se dobla esto, ¿cierto? Parece que no tuvieras doblado. Pareciera que ya estuviera predoblado. Entonces, vamos a... Y se me salió mal derecho. Pero bueno, pero vamos a doblar nuestra forma de más angosta de aquí y más ancha de acá. Ya que la tenemos así, vamos a pegarla como hicimos con la piñata de Woody. Vamos a doblar y vamos a... Pero ahora vamos a hacer que todo ese sea nuestra parte de atrás. Como les digo, a mí me gusta que todos los dobleces y todos los pegados sean de este lado para que se vean lo menos posible. Entonces, pegamos. Aseguramos muy bien. Y de este lado va a ser nuestra patita. Ahora, vamos a ver que esta es la mitad, amigos. Vamos a tomar un poquito de papel crepé. Y vamos a recortar. Igual si ustedes tienen papel china. O un papel que sea como... Pues, que sea blanco. Porque, pues, amigos, el papel china blanco es muy, muy difícil de... ¿Alguien le dio hipo? Ya tengo hipo. Ay, al señor productor, y luego, mira. Vamos a meter todo... Vamos a meter este para sacar nuestra piernita así. Que a mí me da hipo y no se me quita en buen tiempo. ¿Sí se ha dado cuenta? Sí. Me queda muy... Un paso como muy exponencial, pero no se me quita, señor productor. Esperemos que no me vaya a dar hipo, señor productor. Esperemos, bueno, que no, porque... Esperemos que no. ¿Vienes de otro lado o de otro...? No, estoy acomodándome las mozzarella de aquí. ¿Eh? ¿Qué es este lugar tan extraño?
Nos ha salvado, estamos agradecidos. Me gusta. Bueno, ahora ya no que terminamos esta parte. Ay, qué grosero, Vamos a doblarla. Y esa va a ser nuestra articulación. Entonces, vamos a engrapar. Se me antoja hacer piñetas articuladas, Adri. ¿Sí? Sí. Pues me gustó cómo quedó el Woody. Le cobró barato los derechos. Sí, también te cobro los míos de mi base. ¡Ah, llora! ¿Cómo te parece? No, pero para pagártelos a Chelo, señor productor. Chelo, nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias por existir. Simplemente por existir. Te queremos un montón. Y ahora vamos a volverla a rellenar con papel blanco por adentro. ¿No era la otra pierna? ¿Eh? ¿No era la otra pierna esa que envolviste? Tengo otra jiribilla. ¡Oh! ¿Qué crees? ¡Oh! ¡Giros de la trama! Su otra pierna lista. ¿Qué? Porque aprendimos y la hice chueca, pero bueno. Hacerlo más rápido porque el Woody tardó años. Porque luego tardó años luz. Entonces, ya que tenemos nuestras dos piernitas así, bueno, aquí ya está su articulación y aquí está su articulación. Ahora tenemos que colocarle primeramente sus zapatos, amigos, porque en esta ocasión él tiene cuerpito de embudo, amigos. Entonces tiene su cuerpecito ancho, después hace delgadito y después se vuelve a hacer ancho, como un reloj de arena. Y entonces vamos a hacerle primero sus, ¿cómo se llama? Zapatos espaciales. Sus zapatos lunares. Y ahorita le colocamos. Yo traigo la catrina blanca que acá está arriba. Pensé que estaba abajo, pero no. Entonces, no la apreté. Quiero sacarte de aquí. Ay, ahora. O sea, ya ves que esto está así. Tienes que llevar ya. Señor productor, hombre. Este que tú estás en una máquina recreativa, dedos de peluchitos. Uh-huh. Acuérdate que el malo de Sid. Soy un squishy. El malo de Sid. Apriéteme para que vea como chillo. ¿Quieres que te apriete? Apriéteme. ¿Dónde te aprieto? Apriéteme. La naricita. ¡Oh! ¡Ay, qué tierno! ¡Ay, sí! ¡Ay, no sé, una cosita, no te enamoras! Vamos a hacer ahora sus piernitas. Las vamos a hacer como pues siempre las hemos hecho. Ay, señor productor, está muriendo de risa ahí atrás. Ya me callé. En esta ocasión las vamos a hacer un poquito más grandes. Entonces cortamos esta para doblar y vamos a hacer una U. No lo sabes. De vuelta. Señor productor, no me mueve tanto. No le gusta que me mueva. No. Pósete a ti. Dije, bueno, ya todo nos va a mover tanto y miren. Ay, no. Perdóneme, ya voy a dejar que se me haga. Entonces pegamos y pegamos el otra pestañita y ahí está. Y vamos a hacerle unos pequeños, ¿cómo se llaman? Aplastaduras. Y así vamos a hacer la otra patita de la misma manera. Esta patita les puede servir, es una misma que hacemos para hacer las piñatas cabezonas. Igual si ustedes hacen piñatas económicas, esta patita les puede servir mucho si hacen de cable, de cartulina, hasta de hoja, ¿eh? Yo a veces que las hago de hoja cuando son los bonitos. Los patones. Uh-huh. Ya que los tenemos así, vamos a forrarlos con un poquito de verde limón, porque lleva su puntita. Entonces vamos a recortar un pequeño pedazo y lo vamos a partir a la mitad. ¿Esto para qué va a ser, amigos? Va a ser para forrar nuestra puntita de su zapato, porque si recuerdan, vos lleva su puntita de su zapato verde. Entonces le colocamos tantito silicón y vamos a forrar solamente la puntita. Forramos, metemos para acá y doblamos. Como tenemos forrado toda la patita, como les he enseñado en los otros videos de los piñatas cabezonas, pero en esta ocasión pues solamente vamos a forrar la puntita. Y donde dejé mi tapadora. Entonces engrapamos. Ya estoy usando más grapas, ¿se ha dado cuenta, señor productor? Se hizo efecto el curso que fuiste. A abrirlo a aprender. Hola, que su curso. No fuiste a mi taller y que te dicen hacer mil esferas. Sí, millones. Cada vez lo voy apuntando más. Millones de esferas. Dije, pues este que va a hacer, va a adornar el árbol de Tlaquepaque de ahí de la próxima, y yo creo que. Ajá. Y no, era para unos árboles de él. Ya lo vieron los poppers, ya ves que hicimos una Navidad. Si no lo han visto, vayan a verlo para que se prevengan en estas fechas navideñas. ¿Tanto que piden ese árbol? Ahí está en el canal del equipo. Ahí anda el árbol. No, oh, es verdad, ahí está, en la esquina. Todos están. Con Santa Claus, para que nadie los vea, dices. Ahí estamos, recuérdenos, volveremos. Sí, ahora ya que están así, le vamos a engrapar la puntita. Y engrapamos la otra patita. Doblamos aquí. Y engrapamos.
ya que tenemos así, amigos, pues miren, ya vamos a armar nuestras patitas ahora. Vemos cómo va a ir nuestra patita. Y vamos a pegar con un poquito de silicone cheese. Entonces pegamos. Y pegamos. Primero aseguramos más o menos. Entonces esperamos a que seque un poquito. Para asegurarla, pues ya mucho mejor. Colocamos otro poquito de silicón, un poquito. Y esperamos a que seque. Bueno, nos vamos con la siguiente. De la misma forma la acomodamos. Y le pegamos. Pegamos. Esperamos a que seque un poquito para que no se nos vaya a ¿cómo se dice? A caer. Ay, porque ahora la pistola de silicón anda muy caliente. De que tanto tiempo que la dejamos descansar, se recargó bien. Pensé ya. Que porque primavera. Entonces, no, todavía no. Anda rápido la de esta rápido, pero calmate pistolita, dice. Ahí la pistola también habla, señor. Ya, todo habla ya, aquí. Todo habla. Qué miedo. Ten cuidado. Ya que tenemos así sus... Ahora. Vamos a agarrar foamy levantado porque nunca... Es suficiente. Es suficiente foamy levantado. Ese me traigo este, está por acá. O este, ay, no sé cuál, todo está bien bonito. Ay, no sé cuál la usa. Me gustan todos, Sergue. A mí también. Ya sé que es bien pirujo. Pero bueno, vamos a recortar el foamy levantado. Y vamos a... Yo solo me dejo que... ¡Ay, llora! Vamos a... Es que se convirtió en cosas de la vida. ¿Se dan cuenta? Vamos a doblar y vamos a hacer esta como tipo forma. Y vamos a recortar así como un día luna. ¡Ay, no! Me aviento unos chistes bien buenos, señor productor. Debe ser stand-up. Ya stand-up. Va a ser mi banquita, va a sentarme como stand-up, pero... Ya tiene las banquitas. Uh-huh. Y vamos a colocar esto de este lado aquí enfrente. Pegamos uno y vamos a pegar el otro. Pegamos. Y ahora con la otra parte que nos sobró lo vamos a dividir en cuatro y vamos a hacer pequeñas como óvalos. Que son como sus... Es que son pues Woody, recordemos que es un juguete, es un juguete. Ay, si me acuerdo todos los diálogos de mi producto. Aquí va a estar el meme porque ya estás poniendo memes. Ya estoy poniendo GIF. Oh. Entonces, cuando dice que es, oh, eres un juguete, como tú eres. Pero, entonces vamos a hacer esos como, que son como articulaciones. Saludos, Hachi. Pero ahora que estamos aquí, vamos a perfeccionar. Ay. El foamy es un poquito más difícil. Sí, es de que cuando cortas de muchos de foamies, se hace uno más chiquito que los demás. ¿Sí se le ha tocado? Sí. ¿Y es el único? No, sí. Y recortamos esta como pequeña articulación de nuestro juguete espacial. Pilas no incluidas. Ay, no, los chistes también están bien buenos. Así que acabo. ¡Oh, se queda ahí! Ya, ahí para acá. Ya no sabes por dónde reír. No, ya no sé. Ya soy una metralleta de chistes hoy. ¿Sí se ríen, amigos, de nuestros chistes o nomás? Todos. O nomás dicen, ah, ya, que no, se callen. ¿Qué piensas que nomás se ríen cuando hablas mal y pronuncias mal los nombres de las estas de un guaguasowski? Ya sabes, no insertas memes. Bueno, ya tenemos. Ahí ya tenemos su patita. Qué icónico. Guaguasowski, va a pasar para la eternidad. Ahora va a ser sus rodillitas, pero primero vamos a pegarlas, ¿vale? Entonces. Vamos a poner su patita. Recuerden que en este caso él lleva su patita más angosta de la parte de abajo que de la de arriba. Entonces vamos a colocar su primera piernita. Y vamos a esperar a que seque. Entonces colocamos la primera piernita, esperamos a que seque. Y por mientras vamos asegurando por todos los lados posibles donde vaya a ser que se nos vaya a... Pues sí, se nos pueda zafar. Hay que poner todos los puntos donde vaya a haber problemas de que nos vaya a zafar. Y después vamos a colocar la siguiente. Entonces, extendemos. Igual, es de la misma manera que colocamos las patitas de... ¿Cómo se llama? De Woody. Pero la vamos a hacer con estas. Es lo mismo exactamente. Hay que darle un poquito de volumen pues para que agarre y esperamos a que seque. Qué bonita estrella en la mano. Gracias, ¿eres señor. Parte de una secta? No, señor productor. Entonces, ¿por qué me estrella en la mano? Usted me la fijó. Ah, no me acuerdo. Muchas gracias al de este maquillista, José Ravelero, que me hizo este maquillaje el día de hoy. Beautiful.
Ever, ve de lejos. Ever, ve de lejos. Ever acaba de abandonar el chat. Pues sí, ahora. Ahora, le voy a poner en los comentarios. No, Ever, es que pues este día no pudiste venir a grabar por tu escuela. Sí, porque pues, como recuerdan, ya entraron a la escuela. Y Ever está estudiando. Uh-huh. Pero pues miren, lo pueden tener mínimo los sábados. Entonces, pues ahí van a dar mínimo Ever. Mientras ustedes no dejen de dejarle like, Ever no deja de reírse. Que no está. Ay, pues él dice, pero súper sí. Bueno, esperemos a que seque y ahí lo tenemos. Ahora, amigos, vamos a irnos por hacerle unas, ¿cómo se llaman? Unas rodilleras. Que lleva también nuestro Woody. Nuestro voz. Ay, no, amigos, les digo, voy a salir de aquí. Vamos, un poco loco. Ah, yo pensé que iba a ser Miguel esta temporada de. De Sembrín. De Sembrín. De Día de Muertos y no lo hizo. Para este, si quiere. Sí, va a ser Miguel con su guitarra. Sí. Y Dante, ¿qué huele, y dices? Y Dante de. Montado arriba de Dante de Alemán. En el otro mundo. En el otro mundo. Uh-huh. Bueno, ya que tenemos así, vamos a colocarle su. Este bolito, vamos a colocar aquí para hacerle como su pequeña rodita, pero vamos a hacer rodadita. Pues para que siga teniendo articulación. ¿Vale, vale? Entonces, colocamos la siguiente rodillita. Ay, me está encantando, señor productor. Sí, a mí también. Mucho. Porque está bien patón. Ah, le gustan patones. Sí, pues ay, tú. Bueno, ya que tenemos así, ahora nos vamos a ir por sus mañitas, amigos. Déjenme agarro otro papel crepe blanco. Y vamos a pegar. Que ahora, hoy es el día de menos cortes. Sí. Entonces, vamos a medir cuánto queremos que mida su manita. Y en esta ocasión lo vamos a hacer exactamente igual como hicimos la de Woody. La de Woody. Antes se equivoqué, dice, ¿verdad? A todos les digo Woody, a todos les digo vos. Uh-huh. Entonces, esperamos. A mí, es que fíjense que a mí las cosas porque hashtag disléxico se me olvida. Yo de niño no distinguía de vuestra Woody. Por eso. Si no sé quién es Wisin, quién es Andel, quién es Chino, quién es Nacho, cuál es izquierda, cuál es derecha. Esas cosas no sé. ¿Sí? Pero Ares y Temo sí los puedes identificar. Ah, sí. Ah, ¿por qué? ¿Porque te interesa? Porque sí. Ah. Vamos a doblar nuestro jefe de esta forma para hacerle sus manitas. Eso sí va a ser de una manera normal, tradicional, señor director. ¿Tú has tenido una amistad así de sincera como vos y Woody? ¿Como vos y Woody? Usted, uh-huh. Señor productor. ¿Pero tú? ¿Te has apuntado a ti? Pues usted más que... Ah, es cierto. Y yo, no, yo siempre me voy. Sí. Usted, cuando tú eres vos y yo. Cuando fuimos allá al parque, al Cerro de la Reina, que me cayó un oso que me sacó, ¿se acuerdan? ¿La risa loca? No, me lo sacó, señor productor, nomás estaba corriendo. Por eso te digo, yo la risa loca. Amigos, fuimos al parque, a un parque que está, y estábamos brincando unos tubos ya la noche. Amigos, no me cayó una zanja. Y el señor productor no me levantó, señor productor. No. ¿Qué hizo mejor el señor productor? Se rió. Como loco. Se carcajeó vilmente. Hasta el día de hoy. Como las de estas de mes. Yo no busco nada. Así se rió el señor productor. Y yo ahí tirado en el hoyo, amigos. Pero bueno. Este que hay que poner en contexto a la gente. Tú estabas jugando a brincar la zanja. Y ahí no le hallaste y se te fue el pie. Pero tenía que sacarme, ¿sí? Pero estabas jugando, entonces yo por jugar me dio risa, pero que estábamos jugando. Bueno, esta ocasión está bien. Y la vez que me aventó un celular en la cara cuando estábamos tomando una porque fotografía. Porque nos estábamos tomando una fotografía y dice, pues estoy débil, estoy chiquito. Ay, y se me cayó el celular en tu cara. Ay, qué bonito. Ahora vamos a rellenar nuestras manitas. Ay, mire, pero no, la verdad sí, lo quiero mucho. Yo soy tu amigo fiel. Lo quiero muchísimo y sé que va a estar conmigo las buenas y las malas. ¿Era mi último video hoy? ¿Sí? Sí. Al otro día se canceló todo. Hoy era mi último video. Sí, entonces, no es cierto, Popper. No, ¿cómo que? Todavía no acaba mi contrato. Ni acabará. Vamos a... ahorita todavía no. No, ahorita no, todavía no se acaba. No, ni acabará. Vamos a pegarle papel. Pero ya se me puso nervioso, señor productor. Ya, ya te embriaste. Los extraterrestres no toman agua. me alimento por vía intravenosa. Ajá. Deja, tomo agua en mi garganta. Bonafona, aligera tu cuerpo. Ahora vamos a colocarle el relleno para sus manitas. Y lo vamos a ir haciendo a la par. Entonces ya vemos dónde es y engrapamos.
Es la misma forma que hicimos las manitas de Woody. Igual a la gente que les quede dudas, en el video de Woody explico mucho mejor. Vayan a darse una vuelta, pero ahorita estamos refrescando pues, para que vean que... Porque aquí solo voy a estar fragmentando. Son juguetes, amigos, pues van a ser articulados. Imagínense cuando hay este tipo de piñatas. Estos cuerpos los pueden adaptar para otro piñata. Cualquiera, rico. De verdad cualquiera. Siempre lo que se ocurre. Una Barbie. No, ese no. Porque, no, sí se puede. Claro que se puede una Barbie, cualquiera. El cielo es el límite. Entonces vamos a rellenarlo el siguiente pedazo. Y ya tenemos nuestras manitas, señor. Oh. Pero no, usted es mi amigo fiel. ¿Eh? Usted es mi amigo fiel. Sí, te lo acabo de decir, te canté una canción. Espérame, pues también quieres que haga mole. Estoy agarrando todos los cables. A llorar. Mira. Y carita, ¿va? Entonces, pegamos la bonita. Ya que la tenemos así, vamos a empezar. Vamos a ubicarla para pegarla. Entonces, esta va aquí. Colocamos silicón. Y la pegamos. Esperamos a que seque. Y vamos a colocar la siguiente. Recuerden que hacemos este tipo como de doblez. Para que nos quede como... Hacia adentro, ¿no? Diagonal, ajá, como un piquito. Entonces, le colocamos silicón. Y la pegamos donde nosotros gustemos. Esperamos a que seque. Me genial, los voy a mover. Mira, ya tienes sus manitas. Ah, se va a agarrar su pancita. No, va a buscar. Ay, no, no están. Ay, ya están cayendo aquí el productor. No. Ay, me siento la señora que hace los filtros de TikTok. Sí, ajá, insertes, señora TikTok. Ajá, no, pero bueno, hoy te ya tu casa. Pero la verdad. ¡Qué gripo! Hoy jugamos FIFA. FIFA. Sí. Ahora vamos a recortar su manita, señor productor. Queda también Woody, que vos es semejante manón. Sí. Pobre de Jesse. Pero bueno, vamos a recortar. ¿Se quedó con Jesse, no? Sí, se quedó con Jesse. Qué bonita pareja. Yo pensaba que Jesse quedaba con vos. Pero con no. Con Woody. Y vamos a se quedó con Boop. ¿Quién lo quisiera? Tanto que ya no se quedó con ella, ya no regresó con su pandilla. Tanto que peleaba que quedarse con el niño. Y mira. Unos ojos bonitos. Ay, de veras, vamos a ver esa película, ¿verdad? Sí. Vamos a verla. Una de las últimas, ¿no? Que vimos ya. Sí, casi de las últimas. Ya ni me acuerdo muy bien. Vamos a colocarle este pedacito de verde aquí. Porque lleva como sus puntitas de su mano verde. Y aparte, pues es una armadura. Ahora sí que como quiera que la hagan, va a quedar bien. Ahí viene la serie de voz, ¿sabías? ¿A poco? Sí, te van a hacer una especial. Pues, ¿a poco? Uh-huh. Ay, me quedé sorprendido. Así que, amigos, para que pongan echando un ojo y hagan sus piñatas de voz, porque ahí viene de moda. Es un personaje que no pasa de moda. Sí. ¿Cuánto ya tiene que ser la película y siguen pidiendo voz y Woody? Como los cards. Ay, ni me digas, señor productor. Podríamos hacer uno, ¿no? En el canal. Ay, no quiero. Sí, vamos a hacer. Sí, los poppers quieren. Sí. Tú metiste a Peppa, yo voy a meter a Carl. Ay, no. Carl. Pues usted Carl. Yo voy a traer. Voy a Rayo McQueen. Todavía no hemos hecho a Peppa. Oh. Pero yo no la voy a hacer. Pero voy a buscar quién la. Bueno. Se busca. Amigos, si ustedes quieren hacer una. Aquí se acabó tu amigo fiel. Vamos a colocar su manita. Amigos, si tú eres buen piñatero, eres de Guadalajara. Amigos, si eres de Guadalajara y sabes hacer piñatas, está en búsqueda de hacer una Peppa. Así es. Si una te pides a la Nis. Te estamos buscando. Te estamos buscando a ti, señora Alanis. Ven y llámanos al 01800-6464 y podemos hacer una piñata con el gran Edgy Pop. ¿De qué se vistiera esa vez? No sabemos. ¿Qué se pasa? Dicen, grapa una mano. Ahora colocamos la siguiente. Ay, está bien bonito, señor. Edgy, me encanta. Bueno, entonces, déjenle pego el otro. Otra manita de la misma manera. Ya casi acabamos, amigos. ¿Qué quieren? A ver, vayan poniendo las encuestas. ¿Quién grabó? No es un en vivo, Edgar. Eso está grabado. No, estamos en vivo. No. Sí. Si estuviera en vivo, no podías meter un meme ahorita y un kaboom, como hizo lo que acabas de hacer. Ay, Dios mío. Ay, señor, no tengo nada que mandó. ¿Es Godzilla usted? Porque no podía poner a Godzilla bailando. Yo soy Team Godzilla. Mire, Godzilla bailando. ¿Vas a ser Godzilla, hijo? No sé, siempre, también se la voy a
la gente lo quiere. Yo hago lo que la gente quiere. La gente lo pide, lo hacemos. ¿Te pidieron tus patas y no las enseñaste? ¿Las qué? Las patitas. Ay, no, pues mi elefante. Ya que tenemos estas mismas que nos sobraron, amigos, no las vayan a tirar. Estos mismos triangulitos los vamos a colocar en esta forma. A ver, ¿dónde manda? Ahí tenemos uno. Y ahora hay que colocarle el otro. Y de la misma manera que le hicimos como ese tipo de rodilleras, vamos a hacerle unas para sus codos. Se llaman codos, ¿no? Sí. Entonces vamos a hacer igual unas. Recortamos así en óvalo. Ya que estamos así, hay que doblarlo a la mitad, amigos, para darle como un poquito. Pues, ¿qué quieres? No quieres de plano. Y lo colocamos de este lado. Y si ahorita también tapamos las grapas. Entonces, pero nomás de un lado, no lo vayan a pegar de los otros lados porque no se les va a poder doblar, amigos, ¿eh? Tienen que pegarlo solamente de arriba, ¿va? Ya que lo tenemos así, a ver, porque las encuestas ganaron, vamos a hacerle alas. Bueno, ¿dijiste quién es la encuesta? ¿No había encuesta? No. Bueno, yo digo que sí. En mi cabeza loca, yo digo que hay encuesta. Vamos a hacerles una tipo mochilita que lleva voz. Para eso vamos a recortarla. Recortamos. Para esto, amigos, tenemos que hacer la mochilita. Vamos a hacer primero un doblez así, en diagonal. Y vamos a hacer otro doblez en diagonal. Para hacerle su pequeña mochilita. Ya que la tenemos así, vamos a colocarle un poquito de silicón. Colocamos y esperamos a que seque. Ahora, vemos de así de este lado. Y todo lo que nos sobre de esta línea lo vamos a doblar y lo vamos a meter hacia adentro. ¿Por qué tiene que quedar hueca la nuestra mochilita? Porque si también le colocamos un hoyo de los dulces de este lado, pues tenemos que dejarle espacio para que le vayan a poder meter su mano. Entonces, ya que lo tenemos así, vamos a colocarle un poquito. ¡Ay, me hace! Quiero tu amiga también la pistolita. Ya sé. Vamos a recortar unas tiras para decorar nuestra mochilita. Y el fami nunca se corta. Vamos a pegar esta tira en este lado. Y doblamos. Ahí está una. Ahora hay que colocar la siguiente. Me acordaba que lleva mochila, ya la sabes en mochila. ¿Cómo que le van a poner las alas? Sí, se supone que de ahí las guarda. Oh. Yo antes le ponía mochila también. De ahora en adelante les puedo poner mochila porque me enseñó el grito. Así lo pone. En su especificación de Instagram, cuando son la pimienta de postre, quiero poner. Gracias a Edreipo por enseñarme a ponerle mochilas. ¿Tú no las pones a tus piñetas cuando haces las? Sí, le pongo. Ay, no es cierto. No me ha llegado la notificación. Ay, pues anda muy divertido. Bueno, pero vamos a doblar nuestra cartulina que nos falta acá. Y vamos a recortar. Ahora vamos a hacer esto para que quede doble nuestra lista. Hacemos doble. Y vamos a pegar. Si ustedes quieren y tienen, le pueden colocar un pedazo de cartón, pero pues ya con la letra también queda firme. Porque es que queda firme, señor productor. Y hacemos la segunda. Y ahora vamos a tomar nuestra hoja roja y vamos a cortar líneas diagonales. Horizontales, perdón. Vamos a ver de qué tamaño. Ahí está. Entonces vamos a recortarlas. Hay que recortar varias, amigos. Ya que las tenemos así, las recortamos. Y ya que las tenemos así, vamos a colocarle unas cuantas. Vamos a empezar de esta orillita. Colocamos, como si pusiéramos una blanca, una roja. Así nos vamos a ir alrededor. Todos los puntos de memoria, señor productor, no me he fijado en la imagen. Sí. Tantas veces que lo hemos hecho. Ya sé. No, pero yo siempre me fijo. En Buzz Lightyear siempre me fijo. ¿Sabe qué? Sé lo que siempre se me dificulta. El orden de los colores de los botones. Porque siempre le quiero poner un botón morado y nunca lleva botón morado, ¿verdad? No. Y siempre yo le quiero meter un botón morado. Pero pues ya, lo que era mío. Hay que ponerle, yo creo que estas. Porque vamos a colocar las alas. Déjenlo mido para ver si se ve. Porque pues de otro lado. Miren, ya ven. Hasta ahí se alcanza a ver. Sí. Ya que lo tenemos así, amigos. Ahora vamos a cortar otro nuevamente, otro pedacito de foamy. Tengo este.
y vamos a recortar unas tiras, dos tiras. Y eso va a ser para pegar. Ah, no, van moradas, ¿verdad? No, van verdes. ¿Sí van verdes ahora? Sí. Ay, a ver, si no me equivoco, señor productor, porque yo en mi cabeza así. Recordando. Bueno, si no, pues es a mi estilo, para que no nos demande Disney. Para que no nos manden. Ese es invento mío. Saludos, Disney. Saludos, Disney. Saca más películas buenas. Sí, ya no haga refritos de tus buenos clásicos. Ya queremos ver a Raya. Ya me urge ver a Raya, señor productor. Que es una copia de Avatar. Ay, ahora tampoco. Ay, usted ya es la palomera. Te voy a dar una lección para que diga 10 cosas que ya sabía. Aquí, ¿verdad? Películas con el señor productor. Hola, cinefoles y cinefolas. Hoy vamos a hablar de las 5 películas peores de fracaso de Disney. El de Toledo. Ah, sí, la 2. Ay, a mí sí me gustaba Nunca me ha tocado hacer a Penélope. Yo me quiero hacer a Penélope. Ay, a mí sí con el carro. Ay, su carro de salto, usted con todo y carro. Ajá, y se mueve. Ay, llorar. Sí, y ahí fui a... Como pastel, mis pastelitos que se movía el carro. Ahí fue a comprar tortillas. Arriba del carrito. Sí. Sí. Qué raro. Vamos a cortar unas... ¿Cómo se llaman? Como unos... ¿Cómo se llaman estos? No sabría decirte, son sus hélices. Unos óvalos. Para sus hélices, ¿no? Sí, para aquí. Aquí lleva unos como. Pues no sé cómo se llaman, pero lleva parte de su armadura. Y entonces ponemos a los costados. Y ponemos. Creo que esos eran morados. ¿Esos sí eran morados, verdad? Creo. No, este era la niña morada. Ay, no sé. Es nuestro estilo, Agree y Pop. Si ustedes quieren, pues ya, no nos ven. Pero. Sufrisa. Creo que sí era morado y no me acordé. Me llegó un flashback así. Ya me hizo la gatada, señor productor. Ay, no. Pero bueno, ¿cómo crees? Es a mi estilo. De mi rancho te cocino. Me voy de aquí, ya no sirvo para bueno, esto. Vamos a colocar su primera alita. ¿No era al revés? ¿Cómo? Al revés. No va lo morado arriba. Pero no pusimos morado. Ay, ay, quizá ya mañana. Eso es a mi estilo. Silicón, sí, morado. Disculpen, sí. Pero ya está en los comentarios, ya lo leí. Ya están, ahí es muy chin. Discúlpeme, señor productor. Ajá. Sí, son moradas. Usted me dijo, señor productor, yo no sé. Si van moradas. Discúlpenme, amigos. Bueno, ya que le colocamos sus alitas moradas. Bueno, ándale, ya ve qué difícil es que nos vamos. Amigos, pero, somos humanos. Pero de que está bonita. Oh, sí. Bueno. Y ustedes están diciendo, son moradas, porque ya fueron y buscaron la foto. No fueron buenos para recordar, fueron y buscaron la foto. Pero miren, ahí ya ni porque está el boss de Lightyear bailando. Aletea. Aquí, ¿verdad? Aquí en esta parte. Aletea, mi amor. Mira qué bonito baila. Ya ni por eso. Ya ni por eso lo vimos. Bueno, esperamos a que seque un poquito. Para que cubramos bien, muy bien su mochilita. Ahí está. Ahora, ya que colocamos sus alitas, amigos, vamos a colocar la mochilita que le hicimos. Entonces, esa la vamos a colocar de este lado. La vamos, déjenme la acomodo. Y le vamos a colocar silicón. Colocamos silicón. ¡Ey! ¿Qué haces aquí? Ah, perdón, ya me voy. ¡Ay! ¡Ay, ya te quemaste! Ya me quemé, señor productor. Ah, ¿estás bien? No. Yo voy a seguir. Y colocamos su mochilita. Y dejen llorar, Petros. ¿Qué lleva mi garra? Miren, amigos, me quemé acá con el silicón. ¡Ah! Esas duelen bien feo. No, no te la jales. No, no me jalar porque me voy a dejar los pelos. No, sí. No es mi modo. Ahora te pongo pomada de la campana. Bueno, vamos a curar, señor productor. Sí. Bueno, ya que tenemos. Tengo un néctar que te puede ayudar. ¡Ay, cállese! Sí, pomada de la campana. Ah, bueno. Ya que tenemos así el boss, vamos a ir por su carita y ya. ¡Mira! ¡Ya pasé todo! Pero para esto, amigos, para la gente que esto lo dura una eternidad, ya me adelanté haciendo la carita. ¿Qué? Ya tenemos en el canal un video de cómo hacer ojos y cómo hacer boquita. ¿Dónde aparecerá el equipo? En la parte de allá, donde dice la de esta... ¿O acá? Ay, va a aparecer una I, y le aprietan a la I y ahí se va a ver, van a ver, video de cómo hacer el cuerpo del señor productor, el cuerpo, ¿verdad? ¿Cómo hacer los ojos? ¡Qué chistoso! Ay, es que yo sé que olvido, señor, porque se mancha. A ver si cuando se acabe el programa ya tengo una polla. Pero bueno, ya va a estar ahí el video y también va a aparecer cómo hacer ojos y cómo hacer boca. Se le enseñé cómo hacer la boca del Buzz Lightyear y cómo hacer la boca del este. Que simplemente son círculos y óvalos, amiguitos. Entonces,
Y tenemos la boquita que también les enseñé a hacer. Y bueno, vamos a empezar a pegar. Para eso, déjenme hago para acá, a ver si me lo permite la... No, espera un segundo. Ah, sí se pudo. Ahí está. Ay, ay, ay. Mira, chas. Ah. Sa, moviendo el cuerpito. Ah, ya te atoraste. Para la cubelítica. Ajá. Ay, ya se me atoré. Oh, no. Para andar bailando. Un segundo. No quiero romper mi. Ya. Gracias, señor productor. Siempre me salvándome la vida. Salvando el evento. Bueno, ya que tenemos así, vamos a colocar sus ojos. Al revés. Así. Sí, sí. Casi me escuchó su voz, señor productor. Ay, pero ya se fue a ocurrir la pistola. Ay, aviéntala. Ahorita ya. Ay, no, ¿cómo quisiera tener una pistola conectada? Ya se cansó, dijo la pistola. Dijo, ay, Edre, ya, tardaste mucho. Habla a la que te siente quemó. Ay, no. A la que dejó una marca en tu historia. Ajá. Varias marcas me han dejado las pistolas de silicón en mi mano, pero yo las digo que son marcas de guerra. Sí, yo también. Son marcas de guerra. Ay, señor doctor. Bueno, ya que tenemos así, ya tenemos sus ojitos. Vamos a asegurarlo. Ahora vamos a colocar su naricita. Igual, la hicimos exactamente igual como hicimos la de Woody. ¿Recuerdan que hicimos un triangulito doblado? Uh-huh. Ahí, igual, colocamos su naricita. Voy por el lado de enfrente, amigos, perdón que les esté dando la espalda. No, te estás viendo. Ah, bueno. Y un poco tu espalda. No, sí, no es cierto, estoy enfocando acá. Perdón que les esté dando la espalda, amigos, pero pues es que para darle una buena expresión. Así vemos tu gran y bello pelo. Gracias, señor productor. Entonces, ya que lo tenemos así, vamos a colocarle su naricita. Ay, no mames. Su sonrisita de Buzz Lightyear. Y vamos a colocarle, hice este pequeño espiral. Igual ustedes, si tienen un plumón café, le pueden hacer una espiral. Porque lleva un pequeño espiral aquí en su, ¿cómo se llama? En su barbilla. Barbilla. Entonces colocamos su espiral en su barbillita. Ay, mi amor. Dice, te falta más textura. Entonces, ay, qué grande chiste, me aviento hasta dentro. Pero va a estar vuelto. Ajá, va a estar. De cabeza riéndose. Tal vez así fue la estructura. No puede cantarla, ¿verdad? No. Ahora vamos a hacer una pequeña cejita. Y vamos a colocar. ¿Eso también dijiste en el video cómo hacerlas? Sí. Señor productor, ahorita se las dibujo acá y se las corto. Ah, ok. Bueno, cortamos su cejita. Cortamos la siguiente. Tiene que tener una pegada hacia arriba y una pegada hacia abajo. Porque tiene cara de prepotente, ¿no? Como que. Sí. Ah. Ay, me encanta la cara de rufián. De rufián, como usted. De ¿cómo le dije? De malandro. De malandro. Se me fue encima porque le dije malandro. De Mara Zabaltucha me dijiste. Ay, sí, pero... Bueno, colocamos... Ya lo dice. Me colocamos el otro cejita. Bueno, váyanse para acá para que vean cómo hacemos las cejitas, hombre. Sí, Shrek, te vamos a acompañar. Ay, ¿por qué Shrek? Por tus orejas y tu antena. ¿Eres Shrek? Soy pedillo. Usted las hizo, qué raro. Yo le pedí orejas de ranito. De ranito, de... Bueno, vamos a hacerla... Tres, dos, cancelado. Son bien fáciles hacer las cejas, amigos. Simplemente la dibujamos y la engrosamos lo más que nosotros queramos y ya la recortamos y ya, son bien fáciles. Pero esa es una, me falta otra. La otra, la otra está más fácil, señor productor. La otra es la más básica. Así y así. Y la recortamos y las pegamos. O igual, fíjense en una imagen de Buzz Lightyear y la... Ahora vamos por los últimos toques, amigos. ¿Usted qué piensa que le falta? ¿Un cohete? No sé, por favor, ya cálmese. Vamos a hacer unas orejitas. Las orejitas de Woody, de Woody, yo con Woody. Buzz Lightyear. Las lleva como tapadas, es parte de su traje, si se ha dado cuenta. Sí. Entonces, vamos a... Ahí escucha las instrucciones de su nave. Uh-huh. Vamos a hacerle sus orejitas de esta forma. Como uno forma unos óvalos para sus orejitas. Y vamos a hacer un otro. Porque no son mi técnica otra vez. Porque cómo hacer óvalos, no cómo hacer. Oh. No puedo hacer círculos, señor productor. ¿Usted pone círculos? Sí. Pues qué orejas tan raras tiene su burro. Ah, es el burro bueno de orejas. Qué chistes. El burro me conoce. Pero bueno, vamos a seguir colocándole un poco de silicón a nuestro. Le colocamos y vamos a colocar aquí. Miren. Ahí está. Y esperamos a que seque. Esperamos, no se nos vaya a caer. Siempre se me caen las orejitas del bus. Siempre sí. Las pongo y las dejo, pero no, usted está en cama, no me va a pasar. Si ya me quemé vivo, no se me va a caer la oreja, dije.
Colocamos silicón y colocamos la siguiente orejita. Y listo. Amigos, pues, ¿qué creen, chiquirrines? ¿Qué, el equipo? Sí, acabado nuestra piñata de Buzz Lightyear, el guardián especial. Mira, y da movimientos de karate también, señor productor. ¡Yeah! Ahora sí va a bailar. ¡Aletea, preciosa! ¡Aletea, mi amor! Ahora sí, al infinito y más allá. ¡Ay! ¡Ay! ¡Señor productor! Amigos, de estar inventando todo, muchas gracias. ¿A dónde vas? ¿Estás conectado? Amigas, me lleva. Pero no, amiguitos, no sin antes enseñarles cómo quedó la hermosa piñata de Buzz Lightyear. Amigos, espero que les haya encantado porque en verdad me fascinó, amigos, cómo quedó esta hermosísima piñata articulada de Buzz Lightyear. Amigos, espero que les haya gustado muchísimo esta piñata y este video. Y si fue así, amiguitos, me encantaría que le dejaran un dedito arriba a nuestro video. Y también es muy importante que si aún no están suscritos al canal de YouTube, lo hagan activando el botoncito rojo que dice suscribirse y activando la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando estemos subiendo un nuevo video en punto de las 7 de la tarde, ya sea un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, un viernes, un sábado. ¡Ay, oh, amigos! Sí. Muchísimas gracias por seguirnos, los queremos un montón. Hemos visto que les gustan mucho los videos. Amigos, recuerden que es muy importante que si hacen esta piñata o cualquier otra que hemos hecho en el canal, nos la manden a nuestro Facebook o a nuestro Instagram, que va a estar apareciendo en la partecita de allá abajo, junto con todas nuestras redes sociales mías y del señor productor. Sale, vale, amiguitos y amigos, pues que creen, llegó la hora tan esperada de los saludos, amigos. Pues el día de hoy le vamos a mandar un fuerte saludo a Gladys Torres de Tres Valles, Veracruz. Saludos hasta Tres Valles, Veracruz, Gladys. Muchísimas gracias por ver nuestros videos, te queremos muchísimo. Y también le vamos a mandar un caluroso abrazo a Juanjo y a Mayra, que nos ven desde Aguascalientes. Mil gracias, en serio, por ver los videos. Los queremos muchísimo, yo y el señor productor. Muchas gracias. Y el último saludo es muy especial porque le vamos a mandar un fuerte saludo a Brianda Abril y a su hija, que nos vino a visitar desde... Ya andaba yendo. Hasta Tijuana, hasta mil gracias. Allá. Nos vinieron a visitar hasta Tijuana y con lo va a estar apareciendo su foto. Mil gracias. Recuerden que si quieren venir al estudio Pop, pónganse en contacto con nosotros y les haremos el sueño realidad. Muchas gracias, Vianda. Qué amable por venirnos a visitarme tan lejos. Eres muy amable. Muchísimo. Un beso. Muchísimos abrazos y besos para ti. Te queremos un montón. Yo estando que me da en mi corazón. Bueno, amigos, pues más y nada, vamos a despedirnos de este video de Woody Bosa, de Buzz Lightyear Bosa. Ay, siempre me ando equivocando como Hellmans. Pero no sin antes, vamos a colocar nuestra figurita de Buzz Lightyear en nuestro muro para siempre recordarla. ¿Me acompañan? A un lado de ese amigo. Amiguitos, los quiero muchísimo. Nos vemos en la siguiente. Chao.